Con una nueva organización de 23 consejos comunales del sector, se le da respuesta al pueblo con el suministro de insumos a través de los CLAP. Agradecida, contenta, feliz, porque en realidad el gobierno bolivariano está haciendo todo el esfuerzo para traernos las bolsas del CLAP, la caja del CLAP. Es una manera de contrarrestar esa guerra mediática que están haciendo gente de nuestro mismo pueblo. El presidente Nicolás Maduro invierte el dinero necesario para traer la alimentación de las personas más necesitadas a las barriadas populares. Luis Figueroa, presidente de Corpo Miranda, destacó la labor que ejecuta el gobierno nacional en el estado Miranda para atender las necesidades del pueblo. En Miranda, hasta el mes pasado, ya hemos atendido 621 mil familias. Esperamos, cerrando este mes, llegar a 800 mil. Mientras el pueblo es atendido y se viva paz, los únicos escenarios de violencia están donde están los ricos queriendo crear desorden. Nosotros queremos decirle que esto es real. Figueroa señaló que sectores de derecha han intentado desprestigiar esta organización popular que facilitan a las familias el acceso de los productos de primera necesidad. 6.400 familias se integran a los comités locales de abastecimiento y producción para el fortalecimiento de la soberanía alimentaria. Desde la parroquia Petare, Gabriela Moya, La Noticia.